Y de ahí, pues, en caso de que se pretenda sacarnos a la fuerza, se estarían cometiendo delitos de paralización de servicio público. Entonces habría que también generar denuncias penales en contra de quienes pretendan acabar con el trabajo del Consejo de Participación. Entonces son algunas aristas que tenemos, algunas vías, algunas judiciales, otras administrativas y otras constitucionales para poder evitar esto de aquí. Esperemos, como ayer lo dije, ¿no?, que se rectifique, que se llame a la paz del gobierno, a la paz de las instituciones, y que podamos convivir por lo menos el tiempo que les queda, ya se van, ¿no?, por lo menos que nos dejen trabajar.